Bueno, esta serie de toda una serie de pinturas que tienen que es una continuación de obras anteriores, de una muestra que hice acá hace un año, ¿no? Hace un año y medio, en el 2010, ¿no? Es la continuación de ese proyecto. Y siempre hay un personaje central que en este caso, en esta oportunidad, ese personaje se va girando, ya no mira hacia el espectador, sino que mira hacia adentro del cuadro. Y un poco es lo que pasa con la pintura de esta serie, ¿no? Ya no hay tanto una cosa narrativa, sino que habla más de la pintura en sí. Habla sobre el lenguaje de la pintura, ¿no? O sea, mira hacia adentro, ¿no? Y donde termina el bosque, precisamente habla de un lugar que no está en el cuadro, ¿no? En algunos cuadros vemos el bosque, pero ¿dónde termina ese bosque? O sea, marca un lugar que no está en la imagen, ¿no? Y eso me interesa, lo vengo trabajando hace tiempo, ¿no? En toda pintura, en toda obra, hay algo que se ve y algo que permanece velado, que no tenemos acceso. Y un poco el título indica eso, ¿no? Un lugar que no está visible. Después, bueno, en esta serie también aparecen estos objetos que yo llamo jardines, que también la idea, o sea, las ideas que yo planteo no es que están ilustradas en la pintura, en los objetos, sino que funcionan como disparadores. Y en estos jardines la idea también es poner como en crisis el tema del espacio natural, ¿no? ¿A qué llamamos natural o a qué llamamos naturaleza, ¿no? Como la naturaleza también es una construcción de la cultura. Y un poco es la idea, ¿no? Armar una especie de grotesco donde esa representación de la naturaleza, bueno, se ve esta cosa del artificio, ¿no? Pero en el objeto. Bueno, y después está todo para construir, o sea, la idea es pasar por la muestra. El tema es, bueno, el contacto que uno tiene como artista con la gente que circula, ¿no? Y escuchar la palabra del otro, a ver qué nos dice sobre esa imagen. Esto que uno quiere mostrar algo en la pintura, o sea, desea, hay un deseo en la pintura, ¿no? Un deseo del artista. Y ese deseo que está en el hecho de querer mostrar algo en esa imagen tiene que, de alguna manera, capturar el deseo del espectador, ¿no? Pero bueno, el diálogo a veces interrumpe, ¿no? Las inauguraciones creo que sirven para eso, para establecer ese feedback, ¿no? Entre lo que yo quiero mostrar y lo que el otro ve, ¿no? Sí, yo lo que les propongo que cuando entren van a ver que hay una serie de textos impresos, pero primero recorran la muestra sin leer nada, ¿no? Entonces uno se hace una propia, hace una idea, esto que decía, hace su propia interpretación sobre la obra, y después, si le interesa, toman los textos y ven la interpretación de un autor X, ¿no? Que no necesariamente tiene que coincidir, lo ideal es que no coincida, ¿no? O después que saquen una especie de cosa intermedia entre lo que ellos ven y lo que los otros han visto, ¿no?